Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Ariana Pernía y Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa en la apertura de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Hoy, 2 de octubre de 2024, 26ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de los santos ángeles custodios, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live. También, mientras ya tenemos imágenes de la Plaza de San Pedro, con esta procesión de ingreso de todos los participantes en esta segunda sesión de la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectadas con nosotros y que acompañan al Papa Francisco al inicio de esta segunda sesión. Ariana, ¿quiénes están con nosotros? Están con nosotros EWTN, Radio y Televisión, Setelmón Televisión en España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, España, Radio María de Venezuela, Radio María Panamá y Radio María Guatemala, Radio María El Salvador, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica Asunción de Paraguay, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Católica Cuenca de Ecuador, Radio Magna Chubut de Argentina, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, SNE, El Sembrador, Radio y Televisión. También un saludo especial a todas las emisoras de radio y televisión que están conectadas con el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y que siguen esta transmisión. Mientras los padres y madres sinodales ya están haciendo su ingreso hasta el altar instalado aquí en la Plaza de San Pedro, estamos escuchando este canto de ingreso, las Laudes Regi. Son una forma particular de letanías de los santos. Estas Laudes Regi tienen su origen en la Roma pagana que divinizaba a sus emperadores, pero la Iglesia las hizo suyas exaltando el poder temporal y espiritual del Papa, invocando a Cristo. Cristo que vence, Cristo que reina, Cristo que impera. En la actualidad, las Laudis Regi se cantan en diversos momentos importantes de la Iglesia Universal, como puede ser el inicio del ministerio petrino de un sumo pontífice, o como en este caso, el inicio de un sínodo de los obispos. También se puede cantar en la declaración de un santo como doctor de la Iglesia. Las Laudes Regi están agrupados por diferentes intenciones. Al inicio se inicia pidiendo por la Iglesia, luego se pide por el Papa reinante, luego se pide en este caso por el Sínodo de los Obispos, por todos los padres y madres sinodales, y finalmente se pide por los gobernantes de las naciones. Estamos escuchando todos los santos, entre ellos San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, Santa María y Santa Marta, San Tomás Moro, Perpetua y Felicidad, Santa Inés y otros santos que forman parte de esta letanía. Acompañemos este canto y dispongamos también nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder vivir esta celebración eucarística al inicio de esta segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Oh,
La procesión de entrada continúa desarrollándose aquí en la Plaza de San Pedro. Vemos los numerosos padres sinodales que están tomando posición en el parvis de la Basílica de San Pedro. La asamblea contesta al coro, ayúdala, que son las respuestas que se les pueden dar a los santos. Es esta la invocación del pueblo de Dios que pide la ayuda de los santos que han purificado, como dice el canto, su vida a imitación del Cordero Pascual. Y la Iglesia invoca al inicio de este camino sinodal precisamente la bendición y la intercesión de estos santos que han llegado a la gloria de Dios y que a los cuales nos encomendamos. Recordamos también que esta segunda sesión es el fruto de un largo proceso sinodal que inició en 2021, cuando el Papa Francisco convocó a la Iglesia Universal a este sínodo sobre la sinodalidad. Desde entonces se han emprendido las consultaciones a las iglesias particulares, se enviaron las preguntas y luego fueron recogidas en los dos años con diferentes iniciativas en las diócesis y parroquias. Posteriormente, todo ese material se trabajó a nivel continental y luego llegaron las conclusiones a la Iglesia de Roma. Es así que el año pasado, en 2023, se realizó la primera sesión de esta asamblea, la 16ª ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y el día de hoy, estamos iniciando con esta segunda sesión del Sínodo de los Obispos dedicado a la sinodalidad. Previo a este inicio, el día 30 de septiembre y 1 de octubre, en preparación a esta segunda sesión, se ha realizado el retiro sinodal de todos los participantes en el Sínodo. Han sido dos días de meditación, de reflexión, que han ayudado a los padres sinodales que vienen de diferentes partes del mundo para poder prepararse y disponerse para este inicio de esta segunda sesión de la Asamblea Sinodal. Meditaciones que han ayudado también a volver a centrar la mirada, la atención a este tema tan importante que es la sinodalidad. Y el día de ayer, con una celebración penitencial, ha concluido este retiro de los padres sinodales con la presencia del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Una vigilia penitencial en el cual el Papa, la Iglesia y los padres sinodales han pedido perdón por los diferentes errores y heridas que la Iglesia ha causado a lo largo de los años. Han sido diferentes aspectos y han sido los prefectos de algunos dicasterios de la Curia Romana quienes han pedido perdón a nombre de toda la Iglesia Universal por los abusos contra menores, por la falta de cuidado con la creación, por la falta de acogida a los migrantes, por la falta de atención a la justicia y la promoción del bien común y tantos otros elementos por los cuales la Iglesia siente que debe pedir perdón en este tiempo. Y es en este espíritu de reconciliación, de misericordia, de diálogo, de apertura, que se inicia esta celebración eucarística en este 2 de octubre, memoria de los ángeles custodios que también celebramos en toda la Iglesia Universal.
El día de hoy, después de esta celebración eucarística de apertura de la segunda sesión, se llevará a cabo la primera congregación general con el saludo del Papa Francisco a los participantes en esta asamblea sinodal y también con la presentación del secretario general, el cardenal Mario Grech, de todos los grupos de trabajo y los grupos de estudio de esta segunda sesión. Luego concluirán las celebraciones con una oración. El día de mañana, jueves 3 de octubre, será la presentación del Instrumentum Laboris a cargo del relator general y también el inicio de trabajos de los círculos menores. El Papa Francisco ya está en el altar aquí en la Plaza de San Pedro para poder dar inicio a la celebración eucarística. Mientras tanto, acompañamos al coro que está entonando esta antífona de ingreso y con ello nos disponemos para poder iniciar esta Santa Misa. Bajo las notas del Salmo 102 se está recitando esta antífona de ingreso. Bendito el Señor y todos sus ángeles y potencias, todas sus potestades, que lo alaban y lo glorifican. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, estamos reunidos en el nombre del Señor para celebrar la Eucaristía con ocasión de esta nueva etapa de la Iglesia Sinodal que confiamos a la intercesión de los santos ángeles custodios. Reconozcamos necesitados de la misericordia del Padre.
Señor, enviado por el Padre a salvar los arrepentidos de corazón. Kyrie eleison. Cristo, que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Señor, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, como una asamblea, una comunidad en fiesta, cantamos el Gloria. Oremos. Oremos. Dios, quien afable providencia, santos ángeles. Oh Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos ángeles, concédenos atento a nuestras súplicas, vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con esta oración colecta damos paso a la liturgia de la palabra. Escucharemos la lectura del libro del Éxodo en nuestro idioma, a
cargo de uno de los participantes en esta asamblea sinodal. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. A la lectura del libro del Éxodo respondemos con el Salmo 90, cuyo estribillo nos invita a rezar: a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Dará ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Abita al riparo dell'Altissimo, passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Thank you.
Y ahora nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio entonando la aclamación a la palabra del Señor, que nos dice: bendigan al Señor todas sus criaturas, sus ministros que siguen su voluntad. Aleluya, aleluya. Para nuestros oyentes en las diferentes emisoras de radio y que nos están siguiendo, el diácono ya ha tomado el evangeliario desde el altar de aquí de la Plaza de San Pedro y se dirige hasta el ambón para poder proclamar el evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y también el versículo 10. En esta memoria litúrgica de los santos ángeles custodios, al inicio de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, dedicado a la sinodalidad. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo que siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Verbum Domini. Palabra del Señor.
Después de haber escuchado el Evangelio según San Mateo, ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco en esta Santa Misa para la apertura de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en la segunda sesión que se realiza este año. Son numerosas las personas que están presentes y se han dado cita aquí en la Plaza de San Pedro para acompañar en oración este inicio del sínodo. El Papa va dejando todo listo para poder iniciar la homilía. Hoy en esta celebración es la memoria litúrgica. Hoy en esta celebración es la memoria litúrgica de los santos ángeles custodios en la reapertura de la sesión plenaria del Sínodo de los Obispos. En escucha de lo que nos sugiere la palabra de Dios, podríamos como punto de partida tomar tres imágenes para nuestra reflexión: la voz, el refugio y el niño. La voz, el refugio y el niño. Primero la voz. En el camino hacia la tierra prometida, Dios aconseja al pueblo que escuche la voz del ángel que Él ha enviado. Es una imagen que nos toca de cerca, y nos toca de cerca, porque el sínodo es también un camino en el que el Señor pone en nuestras manos la historia, los sueños y las esperanzas de un gran pueblo, hermanas y hermanos esparcidos por el mundo, animados por nuestra misma fe, impulsados por el mismo deseo de santidad, para que con ellos y por ellos tratemos de comprender qué camino seguir para llegar a donde Él quiere llevarnos. Pero ¿cómo podemos nosotros ponernos a la escucha de la voz del ángel? Un camino es ciertamente de acercarse con respeto y atención en la oración y a la luz de la palabra de Dios. A todas las aportaciones recopiladas a lo largo de estos tres años de intenso trabajo, de mutuo intercambio, de debates y de paciente esfuerzo de purificación de la mente y del corazón. Se trata con la ayuda del Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo de escuchar y comprender las voces, es decir, las ideas, las expectativas, las propuestas, para discernir juntos la voz de Dios que habla a la Iglesia. Como hemos recordado repetidamente, la nuestra no es una asamblea parlamentaria, sino un lugar de escucha en la comunión, donde, como dice San Gregorio Magno, lo que alguien tiene en sí parcialmente, lo posee de modo completo otro, y aunque algunos tengan dones particulares, todo pertenece a los hermanos en la caridad del Espíritu. Y para que esto suceda, hay, sin embargo, una condición: que nos liberemos de lo que en nosotros y entre nosotros puede impedir a la caridad del Espíritu crear armonía en la diversidad. Quien con arrogancia presume y pretende tener el derecho exclusivo sobre la voz del Señor no es capaz de escucharla.
Toda palabra ha de ser acogida con gratitud y sencillez para convertirse en eco de lo que Dios ha donado en beneficio de los hermanos. En concreto, cuidemos de no convertir nuestras aportaciones en puntos que defender o agendas que imponer, sino ofrezcámoslas como dones para compartir, dispuestos incluso a sacrificar lo que es particular, si ello puede servir para hacer surgir juntos algo nuevo según el plan de Dios. De lo contrario, acabaremos encerrándonos en diálogos entre sordos, donde cada uno trata de llevar agua a su molino sin escuchar a los demás y, sobre todo, sin escuchar la voz del Señor. Las soluciones a los problemas que se nos plantean no las tenemos nosotros, sino Él. Y recordémonos que en el desierto no se bromea. Si uno no presta atención al guía, presumiendo de autosuficiencia, puede morir de hambre y de sed, arrastrando consigo a los demás. Escuchemos, pues, la voz de Dios y de su ángel, si de verdad queremos continuar nuestro camino con seguridad, más allá de los límites y de las dificultades. Y esto nos lleva a la segunda imagen, el refugio. Su símbolo son las alas que protegen. Hallarás un refugio bajo sus alas. Las alas son instrumentos poderosos, capaces Hay un problema técnico con el micrófono. Esperemos un momento, por favor. Con i loro movimenti vigorosi, però pur capaz de levantar un cuerpo del suelo con sus vigorosos movimientos, pero también tan fuertes que pueden plegarse y estrecharse, convirtiéndose en escudo y nido acogedor para las criaturas necesitadas de calor y protección. Y esto es una imagen de lo que Dios hace por nosotros, pero también un modelo a seguir, especialmente en este tiempo de asamblea. Entre nosotros, queridos hermanos y hermanas, hay muchas personas fuertes, bien preparadas, capaces de elevarse a las alturas, con movimientos vigorosos de reflexión y brillantes intuiciones. Todo esto es una riqueza que nos estimula, nos empuja, nos obliga con frecuencia a pensar más abiertamente y avanzar con decisión. Además, que nos ayuda a permanecer firmes en la fe, incluso ante los desafíos y las dificultades. El corazón abierto, el corazón en diálogo, pero no es el Espíritu del Señor un corazón cerrado en las propias convicciones, y esto no es del Señor. Pero es un don que debemos tener, abrirse, que se nos dé en el momento oportuno, con la capacidad de relajar los músculos e inclinarse para ofrecernos los unos a los otros con un brazo acogedor y lugar de cobijo, y ser, como decía San Pablo VI, una casa de hermanos, un taller de intensa actividad, un cenáculo de ardiente espiritualidad. Todos aquí se sentirán libres de expresarse tanto espontáneamente y libremente cuanto más perciban a su alrededor la presencia de amigos que los quieren y respetan, los aprecian y desean escuchar lo que tiene que decir. Y esto para nosotros no es solo una técnica para facilitar. Es cierto que en el sínodo están los facilitadores, pero esto es para ayudar a caminar más adelante.
Esto que he dicho no es una técnica, no es de facilitadores del diálogo, sino una dinámica de comunicación, de grupo, porque abrazar, proteger y cuidar forma parte, de hecho, de la naturaleza misma de la Iglesia. Abrazar, proteger y cuidar. La Iglesia, por su vocación, es un lugar de acogida, donde la caridad colegial exige una perfecta armonía, de la que deriva su fuerza moral, su belleza espiritual, su ejemplaridad. Esa palabra es muy importante, la armonía. No hay mayoría ni minoría. Este es un primer paso. Puede ser que más adelante lo que importa, lo que es fundamental, es la armonía. La armonía que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, el Maestro de la armonía, que con tantas diferencias es capaz de crear una sola voz, con tantas voces diversas. Pensemos en la mañana de Pentecostés, cómo el Espíritu ha creado esa armonía en las diferencias. La Iglesia necesita lugares pacíficos y abiertos, que se creen ante todo en los corazones, donde cada uno se sienta acogido como un niño en brazos de su madre y como una criatura alzada contra la mejilla de su padre. Y así llegamos a la tercera imagen, la del niño. Es Jesús mismo en el Evangelio quien lo pone en medio de los discípulos, se lo muestra, invitándolos a convertirse y a hacerse pequeños como Él. Ellos le habían preguntado quién era el más grande en el reino de los cielos. Él responde animándolos a hacerse pequeños como un niño, pero no solo. Añade también que quien recibe a un niño en su nombre, lo recibe a él mismo. Y para nosotros esta paradoja es fundamental. El sínodo, dada su importancia, en cierto sentido nos pide ser grandes, de mente, de corazón, de mirada, porque son grandes las cuestiones a tratar y delicadas, universales, y los escenarios en que se sitúan son amplios, pero precisamente por eso no nos podemos permitir apartar la mirada del niño a quien Jesús sigue colocando en el centro de nuestras reuniones y de nuestras mesas de trabajo, para recordarnos que la única manera de estar a la altura de la tarea que se nos ha confiado es haciéndonos pequeños. Esa de hacernos pequeños y acogernos recíprocamente con humildad. El más grande en la Iglesia es aquel que se abaja de más. Recordemos que es haciéndose pequeños como Dios nos demuestra cuál es la verdadera grandeza, más aún, qué quiere decir ser Dios. No es casualidad que Jesús diga que los ángeles de los niños están en el cielo contemplando la presencia del Padre, es decir, que los ángeles son como un telescopio del amor del Padre. Hermanos y hermanas, retomemos este camino eclesial con una mirada dirigida a Dios, porque la humildad cristiana está siempre al servicio de la humanidad para anunciar a todos la alegría del Evangelio. Se necesita, sobre todo en este tiempo, en esta dramática hora de nuestra historia, mientras los vientos de guerra y los fuegos de la violencia continúan devastando enteros pueblos y naciones.
para invocar la intercesión de María Santísima, el don de la paz. El próximo domingo me dirigiré a la Basílica de Santa María la Mayor, donde recitaré el Santo Rosario y dirigiré a la Virgen un pedido. Si es posible, les pido también a ustedes, miembros del sínodo, de unirse a mí en esta ocasión. Y al día siguiente, 7 de octubre, pido a todos de vivir una jornada de oración y de ayuno por la paz en el mundo. Caminemos juntos, pongámonos a la escucha del Señor y dejémonos conducir por la brisa del Espíritu. Con estas dos invitaciones del Papa Francisco concluye la homilía del Santo Padre en la apertura de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Ha invitado que este domingo a acompañarlo en el rezo del Santo Rosario en la Basílica de Santa María la Mayor, y al día siguiente, 7 de octubre, ha invitado a la Iglesia Universal a tener una jornada de ayuno y oración por la paz en estos tiempos difíciles, ha dicho, en esta hora dramática de la historia que nos está tocando vivir después del ataque de Irán a Israel el día de ayer. La situación en Oriente Medio se está complicando más y el Papa siente esta necesidad de pedir a la Virgen, a la Madre de Dios, este don de la paz. También ha invitado a los padres sinodales poder acompañarlo en estos dos momentos de oración por la paz. Este domingo y también el 7 de octubre. Los padres sinodales y las personas que acompañan esta Eucaristía están meditando esas tres imágenes que el Papa Francisco ha querido dejarles como puntos de reflexión: la voz, el refugio y el niño. Tres puntos que han estado al centro de la reflexión del Papa Francisco al inicio de esta Eucaristía de apertura de la Asamblea Sinodal. En silencio, las personas van meditando las palabras que el Papa Francisco ha pronunciado en la homilía, y nos disponemos también a elevar nuestras oraciones, la oración universal de todos los fieles y de toda la Iglesia en esta celebración. Fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, elevemos nuestras plegarias a Dios Padre, que nos protege y nos sostiene por medio de sus ángeles. A cada invocación vamos a repetir: te lo pedimos, óyenos. En inglés. Para que la Iglesia en su camino sinodal experimente una cultura de encuentro capaz de transformar la distancia en cercanía y las diferencias en acogida. En árabe. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan apreciar la eficacia de las enseñanzas del Evangelio, para alcanzar la convivencia y la paz entre todos los pueblos. En francés. Para que tanto sufrimiento presente en el mundo pueda ser aliviado mediante el cuidado y la solidaridad de todos.
para sacar a los pobres y vulnerables de su condición inhumana. En chino. Para que el cuidado de la creación y el desarrollo humano pueda realizarse mediante proyectos e iniciativas concretas de reconciliación y justicia. En alemán. Para que nuestras asambleas litúrgicas, alimentadas por la palabra de salvación y el pan de vida, se conviertan en testimonios creíbles de la verdad a través de nuestra integridad de vida. Escucha, Padre, nuestras súplicas y por intercesión de tus santos ángeles, mantenga a salvo a tu iglesia en el camino para contemplar la gloria de tu rostro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora en un momento de silencio, después de haber recibido el cuerpo de Cristo, la asamblea interioriza este momento de comunión con Cristo. Sobre todo teniendo en cuenta las palabras que el Papa Francisco les ha dirigido en su homilía a partir de esas tres imágenes que han surgido del Evangelio de Mateo: la voz, el refugio y el niño. Esa voz que escuchaba el pueblo en camino hacia la tierra prometida, el refugio que encuentra en ese camino y sobre todo ese ejemplo, esa imagen del niño que es el mismo Jesús que invita a ser acogido entre ellos. Oremos. A los que has alimentado, Señor, con estos sacramentos que llevan a la vida eterna, dirígelos bajo tu tutela de tus ángeles por los caminos de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora recibimos todos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con este saludo del diácono que la misa ha concluido, podemos ir en paz. Llegamos al final de esta celebración, pero antes entonamos la antífona mariana, Sub tuum Praesidium.
De esta manera, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta celebración. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros en esta apertura de la segunda sesión de la Asamblea Sinodal. Recordemos la invitación del Papa Francisco que ha hecho en el momento de la homilía. Este domingo irá a la Basílica de Santa María la Mayor para poder rezar el Santo Rosario pidiendo la paz, y el lunes 7 de octubre ha invitado a toda la Iglesia Universal a vivir una jornada de oración y de ayuno, también pidiendo por la paz ante la difícil situación que vive el mundo entero. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestras redes sociales y plataformas, y también siguiendo paso a paso todos los momentos más importantes de este Sínodo de los Obispos que acaba de iniciar la segunda sesión de la Asamblea General. A nombre de Renato Martínez y Ariana Pernía, les agradecemos por haber estado con nosotros, y también de todos los miembros del equipo de Vatican News en español. Que tengan un buen día y un buen inicio de sínodo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con las imágenes de la Plaza de San Pedro.
Francesco!